Hello guys, Alan right here. Welcome to another video. I hope everyone is doing okay today. And today, as you see the title, I'm gonna uh, start this video with a quick unboxing. Hola amigos, cómo están? Alan saludándoles. Espero que todos se encuentren muy bien. Y como pueden ver el título, esta, este video lo quiero empezar uh, con una destapando una fragancia y así algo rápido. Uh, this fragrance, as you see the title, is uh, Uomo by Sven Segna Segna y uh, this wasn't a blind buy. I, I sampled this fragrance, uh, a long time ago and something brain esta fragancia no es una compra a ciegas como usualmente yo hago o compro a ciegas las fragancias y luego vengo acá y hago un video de unboxing. Esta fragancia tuve uh, la oportunidad de olerla a través de una muestra hace un tiempo atrás. And, pues, es una fragancia que no es así que me ha explotado el cerebro, <laughs> pero muy buena la fragancia. So, uh, why I bought this fragrance? Uh, it's because a uh, couple months ago, in a group of my makers, uh, Dan posted uh, uh, this fragrance was on sale for 20 bucks for the 100 ml. It used to be like 80 something bucks, but uh, I think. They didn't do well with this fragrance. I mean, I'm talking about the sales. So they put it up on Macy's for 20 bucks that day, uh, the day when I bought it. Uh, but a couple weeks later they put it again on sale. So uh, esta fragancia uh, uh, costaba alrededor de unos 80 y tantos dólares, pero al parecer la compañía no les fue muy bien con la, ven con la venta de esta fragancia. Entonces en el grupo de My MyMakers Dan Makers puso un post. Que esta fragancia la tenían en Macy's en oferta por 20 dólares ese día que yo la compré. Uh, decía ahí en Macy's que iba a ser nada más uh, una venta de ese día, nomás Pero pues a uh, uh, la siguiente semana, o las dos semanas después, la pusieron otra vez en venta. Así que pero yo la compré ese día que vi el post. So, uh, you see, it's brand new, seal in the box. As I like them, as I love them to unbox them. <laughs> Como ustedes pueden ver, pues viene sellada y en su caja. And like I said, I pay only 20 bucks for this fragrance. So uh, I'm going to go ahead and unbox it. And uh, like I said, this fragrance I had it before, so uh, later I will do the review on this same video. So keep tuned for it. There you go. Here it is. This is the presentation for 100 ml. Como lo dije, esta fragancia la compré por 20 dólares y pues uh, ahorita enseguida voy a hacer la, la reseña y pues voy a hacer la reseña de una vez porque como lo digo no es una fragancia que es la primera vez que la huela, así que voy a aprovechar para hacer dos cosas en el mismo video. <laughs> so I'm gonna go ahead and uh, review it just now and I'm gonna do two separate videos as I always do, one in English, one in Spanish. Uh, but I wanted to do the unboxing first. So, uh, So, así es que voy a hacer ahorita la reseña y pues como lo hago siempre voy a hacer un video en inglés y en español pero quería hacer primero este video para hacer este el, el unboxing de la fragancia así que aquí está es la presentación de 100 mililitros es Menegildo segna uomo está acá así es como viene y aquí está el papel celofán que ya no sirve so keep tuned for the review Así es que mantengas en sintonía para la reseña. Hola amigos, Alan otra vez y como lo prometido es deuda, como lo acabo de decir en el video que acabo, que ustedes acaban de ver la introducción de este video, eh, fue un unboxing de esta fragancia de Valent ah, Valentino, de Esmenegildo Sena Huomo, porque Valentino Huomo también este, me gusta, pero no la tengo lastimosamente. Bueno, esta fragancia, eh, esta fragancia fue lanzada en el 2013 y es a... Ah, una fragancia que es parte de la familia olfativa uh, a aromática esta fragancia tiene uh, acordes de cítricos de maderas tiene acordes ozónicos uh, como verdes un poco naturales y es aromática y verde es aromática y verde esta fragancia incluye las notas de notas cítricas incluye bergamota incluye hojas de violeta vetiver y cedro Uh, ahora, eh, fíjense que yo me la, me, me la, me la apliqué ahorita en, en la transición del video de, de, del unboxing para acá Y pues me gusta el olor en realidad Es una fragancia que no, no huele mal porque no huele mal, huele muy bien uh, Esta fragancia pues sobre todo puede ser primaveral Por, por, por el, el tipo de aroma que es Porque es aromática eh, en cuanto a lo que es los cítricos y, y lo amaderado por el vetiver y el cedro, no tiene, eh, tiene un poco de floral, pero no más floral, sino un poco más de verde por la hoja de violeta. La violeta no es tan floral así como, como el, el floral regular que uno conoce, el aroma floral regular que uno conoce, sino que es un poco floral, con un poco más hierbado como un poco, yo pienso que más, de, más que floral es, es, es hierbado el aroma. Y es a través de las hojas de violeta que tiene. No soy muy fanático de las hojas de violeta en cuanto a lo que se refiere a nota. Y es lo que esta fragancia tiene bastante. Tiene bastante hoja de violeta muy fuerte. No muy fuerte, sino que es lo que más resalta en cuanto a la fragancia. Porque esta fragancia en realidad no es nada de fuerte. Es una fragancia que está destinada para ser fragancia uh, primaveral y veraniega. Uh, ahora, esta fragancia uh, va a ser muy buena para el verano. Sobre todo para el día. Uh, las edades en las que la pueden usar las personas yo considero que por lo fresca que es porque tiene cierto toque de frescura este es de 20 años para arriba uh, ahora las ocasiones en las que pueden usar esta fragancia son ocasiones deportivas son para salir a caminar al parque para salir a una tarde es bastante casual la verdad es bastante, uh, bastante versátil sobre todo también se puede usar para la oficina también eh, huele muy bien Uh, bueno, uh, así no, no que huela sumamente bien, pero no huele mal, es una fragancia, uh, yo lo puedo decir estándar, podríamos llamarle de esa manera, una fragancia estándar, uh, que no es así algo que es súper, que bárbara, que bárbaro, ¿qué fragancia, Dios mío, nunca había olido algo como esto, porque en realidad esta fragancia uh, me recuerda, tiene, tiene esa vibra, yo... Lo experimenté la primera vez que la usé en la, en la muestra que, que, que olí como a ensalada de pepinos, <laughs> como a pepinos recién pelados que los hacen rodajas, los ponen en un plato y les echan limón. Ah, así es, es la vibra que siento. Yo creo que es por, por, la, por, por la forma en que el, el pepino también cuando se está recién, recién pelado y este que, lo, que le han quitado la, la, lo, lo, la protección o la cáscara, como ustedes le quieran llamar. Y se parte así en, en ruedas o en rodajas o como ustedes le llamen. Uh, tiene esa cierta, una cierta vibra como ayerbada, ¿verdad? Eh, y es lo mismo que esta fragancia tiene. Entonces eh, en el momento que yo la li me recordó a eso como a ensalada de pepino. <laughs> Muy rica la verdad. No estoy diciendo que... Y, y sí tiene como entre, salada, eh, entre, entre ensalada de pepino con hojas de tomate. Eso es lo que yo puedo sentir en esta fragancia. La verdad, que es, es buena, una fragancia muy rica. Eh, sobre todo, pues para, como digo, para días calientes de verano o para días primaverales, un poco calientes también. Así es que la voy a aplicar para sentir el. el, 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 el para que ustedes vean cómo, cómo el spray distribuye la, la, la fragancia. Tiene una buena distribución, como pueden ver. Esta es la manera del spray, eh, regular se mira a uh, plateado pero yo creo que es de plástico, no es de metal la botella pues tiene estas acá como 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 rayitas uh, si ¿sí pueden oír este es una botella grande en, en lo que se refiere a, a a tamaño pero es es delgada o sea es de 100 mililitros es grande la botella sobresale sobre muchas botellas pero es delgada como pueden ver así está delgadita y así es de alta tiene acá el nombre es Menegildo y acá dice uomo la caja pues no tiene nada espectacular es igual tiene esa sensación de las rayitas aquí la caja también y es, es lógico pues del mismo tamaño de la fragancia y acá tiene Esmenegildo, Menegildo la la, Smenegildo Cegna, la marca y la fragancia que es uomo y acá tiene la información 3.4 onzas 100 mililitros Agua de Toledo. Y aquí tiene uh, más información. ¿verdad? Y aquí tiene el código. Yo creo que lo, lo pongo así en la luz. Pueden ver ahí los numeritos, que ese es el código, que es el mismo código que esta fragancia tendría que tener en algún lugar por aquí, que aún no le encuentro, porque no se lo he buscado bien. Vamos a ver. Sí, ahí dice AA4 es el código que ustedes pueden buscarlo en 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 checkcosmetic.com y ahí dice también AA4 AA4 dice ahí, bueno no lo logran ver bien ahí dice AA4 ahora uh, como lo vuelvo a decir uh, es una fragancia tiene me recuerda un poco a a a Long Libre, un poco. Y también por lo verde que es y lo cítrico que tiene, me da esa nota, lo yerbado que es, sobre todo, me da esa nota como a ayerbado, a la, la vibra ayerbada que tiene Carolina Herrera 212 para hombre, la, la regular. No estoy diciendo que huelan igual, pero sí me da esa, esa me recuerda también a, a, a Carolina Herrera 212 para hombre. Y también uh, en fragántica pues las notas, las, las, sus trajes de fragántica uh, también dice que se parece a una fragancia de Salvador Ferragamo que se llama Subtil Porom, para hombre, de Salvador Ferragamo. Así es que, como lo vuelvo a decir, esta fragancia pues costaba alrededor de ochenta y tantos dólares cuando recién salió, pero pues lastimosamente no es una fragancia que así que, que sea un boom. Y pues ah, no les fue muy bien a la compañía quizás en cuanto a venta se refiere. Y la tenían por 20 dólares en un día en oferta. Y ahí fue cuando yo la compré. Así es que, bueno, eh, en cuanto a duración, eh, fíjense que yo me recuerdo que ah, no dura mucho. En cuanto a, a longevidad o, sea, o duración se refiere. 5 o 6 horas. O 7 horas dependiendo de la ocasión. Y proyección, unas 2 horas. Eh, buenos comentarios no 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 recibí ningún cumplido en los días que la usé pero es una fragancia que lo hace sentirse a uno fresco que lo hace sentirse a gusto que lo hace sentirse a, a como lo podría decir bien cuando es un día que está muy caliente esta fragancia te puede refrescar y te puedes sentir tranquilo en cuanto a lo que se refiere el aroma es una fragancia que es bastante, como vuelvo a repetir, a, podría decir estándar, que se puede usar en cualquier momento, o en la oficina, sobre todo para el día. Y la verdad, muy buena. Y como lo vuelvo a decir por el precio en que la compré, más que todo por eso me animé. Pero yo no, nunca había pensado en comprarla, sobre todo por el precio. No fue una fragancia que dijera, oh, sí, voy a pagar 80 dólares por esta fragancia. Pero cuando la vi que estaba en 20 dólares, dije, ¿20 dólares? ¿Por qué no? <laughs> pues si no me gusta, la puedo regalar. Y, pero sí, me gusta. <laughs> Así es que como lo vuelvo a repetir, muy buena fragancia, fresca, verde, uh, tiene esa, 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 esa denotación de frescura también y pues uh, bastante versátil. Así es que eso es todo lo que les puedo hablar acerca de Uomo de segna Seigna y para los que tengan, los que hayan tenido curiosidad de cómo es, pues es así, es este eh, verde. Eh, tiene esa, esa como vibra de ensalada de pepinos, pero que es muy rica, ¿eh? muy, muy fresca. Y bueno, eso es todo por hoy. Así es que, por favor, uh, comentenme si han experimentado esta fragancia o qué opinan de ella. Por favor, no olviden suscribirse si no lo han hecho. Y este, uh, por favor, huelan rico todo el tiempo, sobre todo, y que la pasen bonito. Así es que, que Dios me los bendiga. Nos vemos en la próxima. Y eso es todo por hoy.